Bueno, pues ya estamos rodando y hemos quitado el APU cuando han pasado los 2 minutos. Simplemente a darle al switch del APU a off y se acabó. El rodaje, ¿cómo debe de ser? Pues a una velocidad normal, entre 20 y 30 nudos. Cuando la pista, o mejor dicho, las calles de rodajes, la plataforma están muy contaminadas, pues tratar de hacer movimientos muy suaves con el nose wheel steering. Rodar muy despacio y ser muy suave con los frenos para que el avión pues no se deslice, no perdamos el control del avión y nos permita girar. Así que la potencia también prácticamente en idle. En cuanto el avión se mueve un poco, ya los gases en idle. No hace falta ir con algo de potencia porque el avión tiene suficiente inercia como para mantenerse rodando a una velocidad estable. Pues una vez alcanzado o antes de alcanzar el punto de espera, lo que hacemos es la before takeoff, los before takeoff procedures and checklists y pedimos autorización. Eso obviamente una vez que tengamos autorización. Luces de landing. Imaginaos que estamos autorizados a entrar y mantener, pues la luz de taxi la dejamos encendida para indicar que todavía no estamos autorizados a despegar. Y ponemos el transponder en TRA. Hacemos la lista de chequeo mientras entramos en pista. Comprobamos final libre por un lado, por otro. Ahí. ¿Qué nos dan autorización ahora mismo? Pues Approaching quitamos luz de 2-2. taxi y le damos al botón de ET. ¿Vale? Para que cuente el reloj y sepamos el tiempo que vamos a tardar en vuelo. Cuando estemos perpendicular al eje de pista, giramos a la derecha, prácticamente entero, y eso nos ayudará On runway 2-2. a quedarnos perfectamente alineados con el eje de pista, como veis. Vale, pues una vez autorizados, aplicamos un 40% de N1, comprobamos parámetros de motor y a la vez que vemos que está estabilizado, le damos a toga. Damos a toga, tratamos de mantener el eje de pista. Y sí que es verdad que con este avión se puede despegar con el modo del nav puesto. Yo lo pongo más tarde. 80, checked. Ahí nos vamos al eje. V1. Rotate. Rotamos. Ahí aproximadamente unos 10 grados de mora arriba, suavemente. Tiene que ser como a... que tardemos como unos 3 segundos, cosa así, en pasar los 400. 10 grados. Vamos buscando el Flight Director. El NAF a 400 pies. 1000. Perdón, 5 segundos. 5 segundos aproximadamente en tardar hacer la transición desde que rotamos hasta los 10 grados. 1500 pies. Vemos que ha reducido a climb thrust. Y a 3000 pies sobre el campo aceleramos. Si hay una restricción, pues la mantenemos y si no, pues le damos a aquí a la ponemos la velocidad en el speedback de backup y cuando ya tenemos velocidad por encima de esta marca, hoy vamos a poner aquí el autopilot que se me ha ido, le he dado el botón que no era. Espérate, vamos a darle a N1 y climb. Ahí, climb. Vamos a dar a level change ahora. Vale, ya lo he corregido un poquito. Por encima de flaps 1, pues ponemos flaps up. Pasado el transition altitude, le damos a estándar. Y con flaps up no light, pues vamos a poner ahora mismo 220, pero podríamos poner 250, todo depende de la salida. Hacemos after takeoff y vamos subiendo.
Epa. Vamos a poner 3-1-0, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Y hacemos after takeoff. Engine bleeds on, packs auto, landing gear up and off, flaps up and light. After takeoff checklist complete. Y vemos la temperatura, y está por debajo de 10, entrando entre nubes. Pues engine anti-ice on. Y eso sería la after takeoff checklist. Vamos con 10,000 feet. Y hacemos 10,000 feet climbing. Landing lights off, runway turn off, lights off. Estamos fuera de nubes, pues engine anti-ice off y engine start switches en auto, ¿vale? Antes de poner engine start switches, siempre tienen que estar engine anti-ice, pues siempre tenemos que tenerlo esto en continuo, lo de engine start switches. Quitamos logo, wing, wheel well, le damos a recall, quitamos la señal de pasajeros si queremos y ya estarían 10,000 feet climbing completed, hecha también.